contamos. Bueno, bárbaro, una jornada excelente. Los vientos, eso decirlo vos porque yo no sé. Llevamos una picada más o menos para unas 25 personas, pero somos 4. Lo que pasa, comemos bien. Algunas hamburguesas, el horno, microondas, una. ¿Qué más? Un estantecito. ¿Qué más hay? Bueno, y después de todo lo de una picada normal, más hamburguesa. ¿Y la pesca? Ah, que veníamos a pescar. Ah, bueno. Che, ¿por qué no me avisan que venimos a pescar, viejo? ¡Qué bárbaro! Bueno, gran saludo para todos. Listo. Bueno, de nuevo acá en Mar Chiquita con los chicos para hacer una entrada acá en la zona de Selpa en busca de lenguados. Sabemos que días anteriores estuvo dando bastante interesante los resultados con piezas algunas grandes. Y bueno, vamos a ver si podemos tentar a esta especie. El único inconveniente es que no tenemos los pejerrey que siempre soñamos con tener, que son los de 7-8 centímetros y bien frescos. Pero bueno, es lo que hay, nos vamos a arreglar con algunos filés, algunos pejerrey de 12 centímetros, 14. Y yo tengo unos cornalitos que pesqué en invierno que, bueno, veremos si comen cornalitos. Eso es todo y listo, y a la salida contaremos los resultados. Bueno, muy lindo lenguado, clavé haciendo trolling acá en el primer tiro. Muy lindo ejemplar.
Bueno, se está dando un lindo e interesante pique de lenguados. Son más bien tirando a medianos y se están dando muchos en la modalidad trolling. O sea, voy remando a un nivel bastante bajo en el kayak y bueno, cuando veo que se enganchan, tiro el ancla y los levanto para atraparlos con el coco. Final de la jornada de pesca desde la Laguna Mar Chiquita en el sector Puente Selpa, donde vinimos a hacer una pesca de lenguados en kayak. Resumiendo un poco la jornada, estuvo entretenida, llevando en mi caso 4 piezas, después los chicos también sacaron alguna más, lenguado entre 1,5 kilos y 2 kilos. Se vieron unas cuantas lanchitas, alrededor de 20, que estaban trillando la laguna entre 3 o 4 pescadores y todos en la modalidad trolling. El pique se dio entre las 12 y las 4, que es hora, la hora en este momento en que pegamos la vuelta, y bueno, estuvo más que entretenido. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima.